to our channel. I'm Joanna. And I'm Edgar. Ya nos vamos. Ya nos vamos de Dallas, Texas. Vamos a ir a Colorado. Vamos a ir a Colorado, guys. We're going to Colorado. Again. Again. Yeah. Times two. The first time we were stuck. We couldn't go anywhere. Y ahorita vamos ahora sí a darle la vuelta. Lina, vente para acá. Ya se salió. Pero... Y ahora sí, ¿qué vamos a decir? Sí, no, no más. Ahí nos vemos. Vamos a dar la vuelta ahora sí. El plan es quedarnos más tiempo a viajando, a dar la vuelta. Y pues sí, primero Dios, pero ya. A dar la vuelta. Y sí. Déjale hecho gas este, ¿no? Oh, yeah. We added these reflective. Le agregamos estos para que los carros los puedan ver, porque pues está negro y negro, pues no se ve, no le vayan a pegar. Ni lo mande Dios. So, por eso les pusimos estas. Y ahorita estamos aquí en la Fuel City. El diesel ahorita está a $3.73. So. Y ya estamos con nuestro awning. So, ya gracias a Dios lo pudimos poner. Ya nomás estamos echando gas. Y ya, fuga. Fuga para Colorado. De Dallas a Colorado son 9 horas, right? Sí, 9 horas y media. Casi 9 horas y media. Casi las 10 horas, pero ahí vamos. Colorado. No sacamos carne para comer y se está descongelando apenas. Yep. Entonces el hambre es canija. Y sí, so ya llegamos otra vez. Estamos aquí en Walsenburg. Mírame estos pelos, babe. ¿Cómo me dejaste bajarme así? So ya llegamos y ahorita vamos a comer. Hello guys, we're back with Gord here as the mechanic here in Colorado. We came back to visit, but we actually also came back to get little tune-ups here to the bus, so we can be ready because we're not coming back for a while. Yeah, now, so. For a while. So yeah, they worked on the bus the whole day and got it ready. So thank you again, George. Thank you, Greg Stoner, for helping us. Thank you guys. We're ready to get back to the boat. Yes. We're ready. It's a lot of wind, as you can tell. Yeah, it's windy. Look. Oh, yeah. Sí, hace frillito. Ahorita ya nos salimos del autobús, ya nos bañamos, nos peinamos. Y ahí está Edgar. Y aquí están los baños y para bañarnos. So, súper bonito. Y a Lina le encanta. Lina loves it. Oh,
And right now we're here in a campsite, Colorado. In Colorado City, Colorado. So we're loving it so far. There's a lot of snow. The night was very calm. Yeah, so we decided to, because the weather was a little blizzard. So we decided to camp here. I think it's, I don't remember the campsite, but it wasn't far. We'll put it on the video. Yeah, so we ended up paying like $30 because of the emergency where we're at. So we stayed 2 nights here. Nos quedamos ya, nos vamos a quedar 2 noches, ya nos quedamos ayer y nos vamos a quedar hoy. Y pues nos está gustando mucho. Sí. Ayer estaba cayendo mucha nieve, pero estaba bonito porque no había viento. So salíamos y estaba cayendo la nieve, pero no, hacía frío, pero no mucho, porque no había aire así como, porque no había aire. Pero sí, ahorita estamos, ya que se despejó un poco, salimos aquí. Sí, estamos a 17 grados, como menos, no sé, es mucho, menos algo en centígrados. Pero en la mañana estábamos a un grado, o sea, un grado Fahrenheit, no sé cuánto es, menos algo en Celsius. Entonces sí estaba muy frío, pero pues gracias a Dios ahí con el calentón que teníamos, pues estábamos en shorts. No se siente nada. Sí, estábamos en shorts. Hasta nos da calor. Entonces siempre dormimos a gusto en este tiempo. Y pues sí, ahorita salimos y ya salió el sol, ya despejó, ya pues chequemos aquí cómo está el ambiente y está muy tranquilo. No hay mucha gente de todos modos, entonces la Lina ya también se puso a hacer ejercicio porque le gusta mucho la nieve. Entonces, pues sí, ahorita síganos acompañándonos y ya a ver qué cocinamos al rato. So right now we're walking to a gazebo. Vamos a caminar a un gazebo nomás para ver cómo se mira por allá. Pero miren cómo le encanta a Lina la nieve. ¿A ti te gusta la nieve, babe? Sí, más o menos ahí. Más un ratito nomás. Me encanta.
Welcome back, guys. So, ya hicimos la comida. Edgar hizo la carne. Yo hice el arroz y pues lo vamos a comer con tortillas. So, ya. So, ya, listos para comer. Now time to eat. Lina doesn't want to leave, guys. No se quiere ir la Lina. Miren, ya va para allá. Último día aquí. Preparando todo para irnos. Ya estamos calentando el camión. We're heating up the bus already so we can head out. Getting everything ready. Just preparing. Can't get over this beautiful, beautiful stuff. Sí, ya nos vamos, estamos preparando todo, ya para irnos a la otra aventura. Gracias, no se les olvide a suscribirse y mandar saludos. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos siguen dando. We have finally reached 100 subscribers. So yeah, ya tenemos 100 suscriptores, gracias a Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ve nuestros videos. We love you guys, each and every single one of y'all that watch our videos. Bye, see you next time.